Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Clama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama. Con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Nacidos de luz, siglos del día, vamos hacia el Señor de la mañana, su gloria disipa nuestras sombras, nos libre para siempre del pecado y podamos así gozar la herencia que nos dejó en su Hijo muy amado. Honor y gloria a Dios, Padre Celeste, por medio de su Hijo Jesucristo, y al nombre de toda la luz que está en su Espíritu, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Más oímos a Dios gritando, más oímos a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío, de noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios mismo, y meditando me siento desfallecer. Sujeta los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los sabios pienso en mis adentros y meditándolo me pregunto, ¿es que
terminado para siempre su promesa. Este Dios se ha olvidado de su bondad, por la cólera cierra sus entrañas. Y me dijo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Tierra me tembló estremecida. Tú me abriste el camino por las aguas, un vado por las aguas caudalosas, y no quedaba el rastro de tus huellas. Mientras llevabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, y mi voz se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Multiplique discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los arcos se contratan por el mal, la mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da muerte y la vida, junte el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Se siente entre mis pies y que le dé un trono de gloria. Pues el Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor
fuerza a su rey, exalta el poder de su ungido. Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Y tierra y comedor rodea, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza el fuego, abrazando en torno a los enemigos. Derriten como sea ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Gloria es Sion y se alegra, se regocija las ciudades de Judá, por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama que aborrecerá, la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebra su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. De la carta a los romanos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Padre, bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel.
Oremos a nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y digámosle confiados, escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día. Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas. Escúchanos, Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Escúchanos, Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Escúchanos, Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe para buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La unión de los cristianos es el octavario que estamos iniciando el día de hoy. Por la unidad de los cristianos celebramos esta Santa Misa con esta intención. También vamos a pedirle mucho al Señor por todos los miembros del Venerable Cabildo de esta Basílica, por la misma Basílica, por supuesto, por todos los empleados, por todos los que trabajan aquí, por todos los que estamos tratando de servir a todo el pueblo, no solamente a los que vienen físicamente, sino también a tantos y tantos que nos están siguiendo a través del Internet y estos medios modernos también. De alguna manera muy especial también por todos nuestros enfermitos. En el Venerable Cabildo hay algunos canónigos que se encuentran enfermitos, vamos a pedir por ellos, también por todos nuestros difuntos que ya están gozando allá de Dios. Y permítame también pedirle mucho en esta Santa Misa por cada una de sus familias, cada uno de ustedes que ha venido en esta peregrinación a esta casita sagrada, por cada una de sus familias. Vamos a pedirle perdón al Señor de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, de todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Odios, celos, envidias, deshonestidades, rencores. Cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocia al vínculo de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse. La figura de Melquisedec, la primera lectura, nuevamente nos la propone la liturgia de estos tiempos, así que la figura de Melquisedec es la figura sacerdotal, obviamente Jesucristo nuestro Señor, único y eterno sacerdote. Y luego tenemos un evangelio sumamente interesante, aquella persona que se encuentra enfermo, tullido, y cómo el Señor sana y salva. Y le están espiando a ver cómo, sobre todo en qué día lo hace. Muy, muy importante las lecturas del día de hoy. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem,
y sacerdote del Dios Altísimo salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham le dio entonces la décima parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y el título rey de Salem significa rey de paz. No se menciona ni su padre ni su madre, y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios, y como él, permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Extenderá el Señor desde Sion tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el Señorío, el día en que naciste en los montes sagrados. Te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse: tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida la mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte ahí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Gracias. Tú imagínate una ley que dijera: por ley tienes que amar a tu mamá y a tu papá. Tú imagínate una ley que dijera: por ley papás tienen que amar a sus hijos. Yo creo que cualquiera diría: está la ley, no es mala, ¿verdad? Ahí está la ley, pero el amor a los padres, el amor a los hijos, va mucho más allá de la ley, mucho más. Sería para algunos hasta absurdo que se pusiera en ley el amar a los hijos, el amar a los padres como ley. Sería absurdo, porque uno va mucho más allá, porque al final de cuentas el amor va mucho más allá. Qué interesantes lecturas donde se manifiesta, obviamente, este mensaje. Jesús, Jesucristo, nuestro Señor, es el único eterno sacerdote según la figura de Melquisedec en la primera lectura. Su sacerdocio es el sacerdocio del amor. El sacerdocio de Jesús es el sacerdocio del amor. Es la entrega de Dios, porque está, y yo espero que me lo entiendan bien, está loco de amor por cada uno de nosotros, sus hijos. Loco de amor. La entrega de Jesucristo nuestro Señor en esa cruz, dando su vida hasta la última gota de su sangre para que nosotros tengamos vida. Él como sacerdote, ser el único intermediario entre Dios y cada uno de nosotros. Y dentro de esa, de ese camino que Él ha escogido, de esa historia de salvación, Él ha querido que nosotros participemos y estemos precisamente clavados en esa misma cruz. Tengamos este mismo amor. Nos entreguemos totalmente, totalmente. ¿Cómo no acordarse en el Evangelio con esto que hemos escuchado de este tullido? ¿Cómo no acordarnos de aquel enfermo también cuando van cuatro con su camilla y pretenden poner a este enfermo delante de Jesús? Se recordarán ustedes.
Me acuerdo que cuando estábamos viendo esta parte de la Sagrada Escritura allá en Roma, en la universidad, uno de los profesores nos dijo: esos que cargaban la camilla de este enfermo seguro que son latinoamericanos. Y nosotros nos quedamos, porque dijo: ¿a quién se le ocurre subirlo en la azotea de una casa ajena, romper el techo de la casa? Y dice el profesor: ya me imagino la cara del dueño, y ponerle a fuerza al enfermo enfrente de Jesús. El amor va mucho más allá. Como me acuerdo también de ese profesor que decía: si tuviéramos jóvenes católicos como aquellos que se ven que luchan por las ballenas, no les importa, no les interesa su vida, ahí van a luchar a favor de las ballenas. Y ahí tienes el barco enorme ballenero, y estos con un barquito ahí todo, y ellos se cuelgan y todo, y impiden que maten a las ballenas. Si tuviéramos ese amor, esa pasión, esa energía para con nuestra iglesia, y en otro sentido también, y va rumbo al mismo camino, en ese amor por el otro, otra cosa estaríamos viviendo. No aprovecharse del otro, sino servir al otro. Por eso el Señor Jesús en la lectura se ve claramente: es dueño del sábado, es dueño de la ley, va más allá de la ley, por supuesto. Tú imagínate qué mensaje, Él haciendo el bien, Él curando al necesitado, al enfermo, y los otros viendo a ver cómo lo agarran para matarlo. Él haciendo el bien a favor del ser humano, y los otros a ver con qué personaje me ubico para matar a Jesús. La pregunta aquí es: ¿quién estaba más enfermo? ¿Quién estaba más tullido del corazón, del alma, del ser? Y desgraciadamente así estamos tantos, que incluso algunas de nuestras leyes humanas van en contra del ser humano, van en contra de la vida, desde que está en el vientre de su madre, va en contra de la vida. Y una persona mayor, no produces, vámonos para afuera, y si puedo te mato, sobre todo si tienes muy buena herencia. De todo se da. Hay leyes, y claro, cuando se trata de aprovecharse de los demás, uno se escuda con ese tipo de leyes. Ah, porque todo lo que estoy haciendo en contra del otro es legal, decimos. Es legal. ¿Cómo nos enseña esta lectura de veras que no hay mayor motivación, mayor profundización de toda ley? Yo no estoy en contra de la ley, pero tiene que ir a favor del ser humano en el amor, en el amor. Y Dios está loco de amor por cada uno de nosotros. Con la relación a la primera lectura, que lo veo muy, muy, vamos, unido, obviamente, con Nuestra Señora de Guadalupe. Por supuesto que sí. Si te acuerdas, es Melquisedec, sacerdote, quien bendice a Abraham. Y te recuerdo que Abraham es el padre de estos dos grandes pueblos, razas, estas grandes civilizaciones culturales, religiosas, los árabes y los judíos, que desgraciadamente en algunas ocasiones nos han manifestado que entre ellos no hay nada de amistad, no hay nada de amor, y se están matando unos y otros. ¿Y por qué veo tanta relación con la Virgen de Guadalupe? Porque nada menos que ella sustenta un hombre, María, judío, y Guadalupe, árabe. Es una bendición de parte de Melquisedec al padre de estas razas religiosas profundas, que nosotros también comulgamos, por supuesto que sí, y máxime
que la Virgen Santísima de Guadalupe, quien lleva el amor de Dios en su inmaculado vientre, nada menos que a Jesucristo nuestro Señor, el sacerdote. Es bendecido Abraham, y nosotros hemos sido bendecidos por Dios a través de Santa María de Guadalupe. El centro de Santa María de Guadalupe no es ella, es Él, la alianza. Con razón Benedicto XVI habla de María diciendo, arca viviente de la alianza. Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. Hemos sido bendecidos nosotros por parte de Dios. Pero se nota que la ley del amor no llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, que sigue tullido, muerto de miedo, muerto de enfermedades, buscando a ver cómo destrozamos al otro que pretende ser bueno, santo, porque todos estamos llamados para hacerlo. Ahí donde Dios te ha plantado, ahí debe de continuar la bendición del único y eterno sacerdote a través de la Virgen de Guadalupe. Ahí donde Dios te tiene plantado, ahí se tiene que manifestar la bendición de Dios, la ley del amor que va a favor de todo ser humano. ¿Cuántos jóvenes que pretenden dar toda su vida, como este ejemplo que acabo de dar, con pasión, con cariño, con amor a favor de los demás? Pero no faltan los que están a su lado, dizque amigos, que son los primeros que lo impiden. ¿Cuántos pretenden hacer leyes honestas, verdaderas, a favor del ser humano, pero hay otros alrededor que daña ciertos intereses y trata de buscar a ver con quién aliarse para matar lo bueno que hay en nosotros? Y lo diré todavía mejor. ¿Cuántos de nosotros mismos nos ponemos el pie? ¿Cuántos de nosotros mismos no queremos comportarnos honestamente, fielmente, amorosamente a favor de los demás? Somos los primeros que nos ponemos esas zancadillas y decimos, no voy a poder. El Señor está aquí para sanarnos, para salvarnos. Y de una manera tan especial desde el Tepeyac al mundo entero. La Virgen Santísima de Guadalupe, una de las cosas que quiere es esa casita sagrada para manifestar precisamente la locura del amor de Dios a cada uno de nosotros. Y dice ella, los que me amen, los que confíen en mí. Hay algo que hacer de parte nuestra, que nuestra libertad, nuestra voluntad se una a esa misma voluntad de Dios a favor de los demás. Que esta locura del amor de Dios llegue a nuestro corazón y los sane, los salve de tanta enfermedad, de tanto parálisis que nos impide ser bueno con los demás, ser honesto con los demás, ser verdadero con los demás y seguir juntos construyendo esta casita sagrada, civilización del amor de Dios. Que la bendición del único y eterno sacerdote, Jesucristo nuestro Señor, continúe llegando a tantos otros corazones que en muchas ocasiones nos van a pedir una opinión, nos van a pedir un comentario, nos van a pedir motivación, nos van a pedir sobre todo un testimonio. Que la bendición de Dios a través de Santa María de Guadalupe toque nuestro corazón y seamos nosotros parte de esa misma bendición a todos los seres humanos, especialmente a través de nuestro testimonio de vida. Que Dios nos bendiga. Elevemos, hermanos, con fe nuestras súplicas a Dios, principio de unidad y de paz. Pidámosle que escuche las oraciones que todos los creyentes en Cristo le dirigimos estos días.
Oremos diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, para que el Señor, que ha enviado su Verbo al mundo para congregar en la unidad a sus hijos dispersos, aleje de su iglesia todo fermento de discordia y división. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, destruya todas las murallas que dividen y separan a los hombres, los pueblos y las razas. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que aquellos hermanos nuestros que pertenecen a otras confesiones y sufren cualquier tipo de menosprecio por causa de las diferencias de su fe, se sientan amados y acogidos por nosotros. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que nosotros mismos, ávidos de la palabra de Dios, nos adhiramos con fuerza a la confesión íntegra de nuestra fe, pero sin decaer en la caridad hacia los demás cristianos. Oremos. Escúchanos, Señor. Vamos a pedir por cada una de las familias aquí presentes para que el Señor bendiga a cada una de estas familias y ellos sean parte de esta misma bendición para todos los demás. Oremos al Señor. Escúchanos. Señor Padre, que en la sangre de tu Hijo y con la efusión de tu Espíritu Santo has establecido una alianza nueva y universal, escucha nuestras oraciones y haz que todos tus hijos lleguen a la unidad en la confesión de una fe única e íntegra y perseveren unidos en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos el sacrificio para el avance de nosotros, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que en un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos
y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Gracias.
Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve efecto la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, antes de la bendición final, permítame recordarles que el venerable cabildo de esta Basílica de Guadalupe se ha ocupado para el conocimiento, para saber más y mejor de Santa María de Guadalupe y amar más y mejor a su Hijo Jesucristo. Así que tenemos diplomados, y les recuerdo, ya comenzaron, pero todavía pueden tenerlos, apenas vamos a la segunda clase, los diplomados que se dan en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de esta Basílica, que se encuentra a una cuadra y media de aquí, está muy cerquita, es como subir el Cerro del Tepeyac, pero por el lado de fuera. Al final de cuentas van a llegar al mismo panteón que se encuentra hasta arriba, un poquitito antes está el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, y todos estos diplomados, es el primero y el tercero. Y se dan en esta institución todos los lunes desde las 10:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Ojalá que se animen, hay más información en los aviseros. Y finalmente también estamos dando este diplomado en las instalaciones de la Universidad Pontificia de México, que se encuentra al sur de la ciudad, allá en Tlalpan, por si alguno de los peregrinos está por allá, avisen. Allá vamos a comenzar los sábados comenzamos el 28 de 9 de la mañana a la 1 de la tarde, toda la mañana, todos los sábados son estos diplomados, que también se pueden ver en línea, así que si vienen ustedes de otras ciudades, lo pueden hacer a través de la línea, los que me estén viendo en otras ciudades, lo pueden hacer a través de línea, ojalá se animen para conocer a la Virgen Santísima de Guadalupe y, como les digo, amar más y mejor a su Hijo Jesucristo. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día extraordinario. Que Dios los bendiga mucho.